entraron detrás de ellos y los persiguieron hasta la mitad del mar. Pero a la madrugada el Señor miró de tal manera el ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, que provocó un gran desorden entre ellos. Frenó además la rueda de sus carros, de modo que apenas podían avanzar. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de los israelitas, pues el Señor pelea a favor de ellos y en contra de nosotros. Pero el Señor le dijo a Moisés: extiende tu brazo sobre el mar para que el agua regrese y caiga sobre los egipcios y sobre sus carros y caballerías. Moisés extendió su brazo sobre el mar y al amanecer el agua volvió a su cauce normal. Cuando los egipcios trataron de huir, se taparon con el mar, y así el Señor los cubrió con él. Al volver el agua a su cauce normal, cubrió los carros y la caballería, y todo el ejército que había entrado en el mar para perseguir a los israelitas. Ni uno solo soldado del faraón quedó vivo. Sin embargo, los israelitas cruzaron el mar por tierra seca, entre dos murallas de agua, una a la derecha y otra a la izquierda. En aquel día el Señor salvó a los israelitas del poder de los egipcios y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado contra Egipto, mostraron reverencia ante el Señor y tuvieron confianza en él y en su siervo Moisés. Entonces Moisés y los israelitas entonaron este canto en honor del Señor. Palabra de Dios. Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentado.
Palabra del Señor dirigida a Jerusalén. Esto dice el Señor: todos los que tengan sed, vengan a beber agua. Los que no tengan dinero, vengan, consigan trigo de balde y coman. Consigan vino y leche sin pagar nada. ¿Por qué andar dar dinero a cambio de lo que no es pan? ¿Por qué dar su salario por algo que no deja satisfecho? Oigan bien y comerán buenos alimentos. Comerán cosas deliciosas. Vengan a mí y pongan atención. Escúchenme y vivirán. Yo haré con ustedes una alianza eterna, cumpliendo así las promesas que por amor hice a David. Yo lo puse a él como testigo para las naciones, como jefe e instructor de los pueblos. Tú llamarás a pueblos desconocidos, pueblos que no te conocían irán corriendo a ti, porque yo, tu Señor, el Dios Santo de Israel, te honra. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo mientras está cerca. Que el malvado deje su camino, que el perverso deje sus ideas. Vuélvanse al Señor y Él tendrá compasión de ustedes. Vuélvanse a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, porque mis ideas no son como las de ustedes. A mi manera de actuar no es como la suya. Así como el cielo está por encima de la tierra, así también mis ideas y mi manera de actuar están por encima de las de ustedes. El Señor lo afirma. Así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar y producen la semilla para sembrar y el pan para comer, así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Palabra de Dios. Es amas con alegría.
Oremos. Dios todopoderoso y eterno, esperanza única del mundo, por la voz de tu profeta diste a conocer los misterios salvadores que sucederían en el tiempo. Acrecienta los santos propósitos de tu pueblo, porque tus fieles no podrán alcanzar la santidad sin la ayuda de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Sentemos. Lectura del profeta Ezequiel. El Señor se dirigió a mí y me dijo: cuando los israelitas vivían en su tierra, la profanaron con sus malas acciones. Su manera de vivir era algo sucio para mí y repugnante. Entonces descargué mi ira sobre ellos por los asesinatos que cometieron en el país y por la manera en que lo profanaron adorando a los ídolos, y en castigo de sus malas acciones lo dispersé entre los demás países y naciones. Pero en todos los pueblos a donde ellos llegaban, ofendían mi santo nombre, pues la gente decía: estos son el pueblo del Señor, pero tuvieron que salir de su país. Entonces me volvió a ver, por culpa de Israel, mi santo nombre era profanado en cada nación a donde ellos llegaban. Por eso, dile al pueblo de Israel: esto dice el Señor, lo que voy a realizar no es por causa de ustedes, israelitas, sino por mi santo nombre, que ustedes han ofendido entre las naciones a donde han ido. Yo voy a mostrar ante las naciones la santidad de mi gran nombre, que ustedes han ofendido entre ellas. Cuando yo lo haga, ellas reconocerán que yo soy el Señor. Yo, el Señor, lo afirmo. Yo los sacaré a ustedes de todas esas naciones y países. Los reuniré y los haré volver a su tierra. Los lavaré con agua pura, los limpiaré de todas sus impurezas, los purificaré del contacto con sus ídolos. Pondré en ustedes un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Quitaré de ustedes ese corazón duro como la piedra y les pondré un corazón dócil. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis leyes y decretos. Vivirán en el país que di a sus padres, y serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Hermanos, es palabra del Señor. Amén.